Bueno, uno de los momentos más emotivos del festival de Glastonbury fue cuando Coldplay invitó al escenario a Michael Fox a tocar con ellos la canción Fix You. Fox llegó en silla de ruedas mostrando un claro deterioro físico producto del Parkinson que sufre desde la década de los 90. Pero su actuación fue notable, recibiendo una ovación del público. Y el video de su presentación, que es el que estamos mostrando, se convirtió en el más visto de las redes sociales. Les voy a contar de este gran festival que es el más famoso del mundo, pero antes saludarlos y darle la bienvenida a Money Talks, el programa de ocio y negocios que cuenta con el auspicio de BTG Pactual, las tarjetas de crédito Santander Latam Pass y el nuevo Sub Unique de Shangan. Bueno, les estaba contando del festival de Glastonbury, donde más de 200.000 personas repletaron los distintos escenarios de la granja Worthy Farm en la localidad de Pilton, a unos 200 kilómetros de Londres. Ahí se hace este festival. Pese a la cantidad de personas, el festival es muy pacífico, algo que Chris Martin, el vocalista de Coldplay, sintetizó de la siguiente manera. Es muy emocionante comprobar que 200.000 personas pueden reunirse pacíficamente durante 3 días y disfrutar la música sin conflictos de ningún tipo. Esa es la magia de Glastonbury, transmite a un mundo conflictuado y amenazante y nos emociona mucho participar de esta fiesta que conocimos por primera vez hace 25 años. En ese tiempo, hace un cuarto de siglo, Coldplay no era más que una banda en vías de consagración, a punto de editar su primer álbum que se llamaba Parachute, y Martin, que estaba por interpretar uno de los hits del disco, Yellow, le dijo al público: el próximo año se sabrán este tema de memoria. Pasaron meses cuando ya se convirtieron en leyenda. El viernes Dua Lipa había anticipado que sería un festival de celebración masiva. La gracia de Glastonbury es que es un festival de varios escenarios que combina un cruce de generaciones musicales. En este sentido, el festival siempre tiene un espacio para celebrar a las leyendas que fueron y son importantes en la cadena musical, cuyos eslabones se extienden por más de 6 décadas. El año pasado fue el turno de Paul McCartney y este fue el de Judy Collins, que a sus 85 años recorrió clásicos de Leonard Cohen y Bob Dylan. También estuvieron Cyndi Lauper, Avril Lavigne, Camila Cabello y Kane. Ahora, muy interesante que junto a la música también está el arte. Este año, por ejemplo, incluyó una performance de Marina Abramovich, quien pidió a la audiencia 7 minutos de silencio para abogar por la paz del mundo, formando ella misma un símbolo de paz con su ropa y su propio cuerpo. Pero quizás la obra más controversial fue la del conocido artista Banksy, famoso por sus murales urbanos que preparó para la ocasión un bote inflable con muñecos equipados con chalecos salvavidas que fue movilizado por los asistentes en una alegoría sobre los inmigrantes que cruzan los mares en peligrosas travesías. Esto fue duramente criticada por el ahora ex ministro del Interior británico James Cleverly, quien dijo que es horrible que la gente se ría de los inmigrantes cuando hay gente que está muriendo en el Mediterráneo y en el Canal de la Mancha. No es gracioso, es más bien despreciable, y lo dijo en el medio de la campaña pasada donde la inmigración era un tema fundamental. Musky respondió que la idea era precisamente resaltar el problema humanitario y recordó que él mismo financia un barco que recientemente rescató a 17 menores no acompañados que estaban en el medio del mar Mediterráneo. Ahora, la política siempre ha estado presente en Glastonbury, tanto que en 2014 el festival se realizó el mismo día de las elecciones del Brexit y se lo mencionó casi como responsable que 200.000 jóvenes menores de 24 años no votaron, lo que puede haber influido en el resultado, ya que ese grupo o en ese grupo el 75% de la gente estaba a favor de permanecer en la comunidad europea. Bueno, para no tener problemas, la edición de este año fue unos días antes que las elecciones generales de Inglaterra, donde el Partido Laborista recuperó el control del país y luego de 14 años de gobierno conservador, algo que por lo pronto produjo un récord en los mercados de valores de ese país y de Europa. Ahora, otra de las características del festival es la cantidad de celebridades que asisten, siendo una de las más habituales la modelo Kate Moss, que inmortalizó el look de las botas Hunter con o sin lluvia.
Este año los estilos más destacados corrieron por cuenta de Sienna Miller, Hannah Cross, Cara Delevingne y Alexa Chu, entre otros, sin dejar de considerar a Dua Lipa, que fue una estrella dentro y fuera del escenario. ¿Vamos a lo importante? Si usted quiere ir, considere que las entradas a precio oficial valen 350 mil pesos. Pero recuerde que este año las 200 mil que se pusieron en venta se agotaron en una hora, así que hay que estar atento si no se cae la reventa. Lo segundo es que los alojamientos son en carpa, por lo que hay que ir preparado y en mi caso con paciencia sería, pero no sé cuál es el suyo. Una cosa final, este año también fue especial porque de alguna manera fue el primer fin de semana que no se habló de Taylor Swift, después de mucho tiempo. Porque a ella la queremos, pero hay que también acordarse que hay más música que ella. Bueno, con esto, a ver si se entusiasma, juntan plata y van. Y para juntar plata, ¿no es cierto? Les recuerdo que BTG Pactual tiene una nueva app de inversiones. Accede a acciones, fondos, dólar y mucho más, respaldado por el expertise del mayor banco de inversiones en Latinoamérica. Con tantas alternativas, elegir una inversión que se ajuste a tus objetivos puede parecer un desafío. Por eso, con BTG Pactual, siempre puedes contar con un equipo de especialistas certificados para asesorarte. Según tu inversión, podrás acceder a diversos niveles de asesoría, diseñados para maximizar tus beneficios y minimizar tus riesgos. No importa si eres un inversionista profesional o un profesional inversionista, en BTG Pactual te ofrecemos la asesoría que necesitas. Abre tu cuenta sin costo y 100% online y comienza a invertir hoy con el mayor banco de inversiones de Latinoamérica. Este tema me encantó. El pasado 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, Mark Zuckerberg subió a sus redes sociales un video donde salía surfeando vestido de smoking con una lata de cerveza en una mano y la otra con la bandera de Estados Unidos. Todo esto acompañado de la canción Born in USA de Bruce Springsteen. Bueno, no era raro, en cuestión de minutos el video se viralizó y en su cuenta personal de Instagram alcanzó cerca de 800.000 likes, una cifra muy superior a lo que tiene usualmente. Pero la publicación también generó una controversia acerca del esfuerzo que está haciendo el dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp por verse menos nerd. Lapidario fue en este sentido el post de Dave Portnoy, el súper influyente dueño de Barstool Sport, que dijo lo siguiente, es muy bueno. No se puede pasar de ser absolutamente poco cool a hacerlo simplemente con esforzarse. Zuck siempre será poco cool. Me niego a aceptar la posibilidad de que alguna vez haga algo genial. Lapidario, ¿no? Bueno, en parte esto tiene que ver con la crisis de la edad que está Zuck, algo que comentamos en un programa a mediados de mayo pasado, cuando cumplió 40 años, una edad que es una suerte de rito vital, uno de toma de conciencia de la edad adulta, un punto medio de la vida para mirar hacia atrás, hacia adelante. Ahora, hacia atrás, Zuck solo tiene éxitos partiendo que es uno de los hombres más poderosos y ricos del mundo, una leyenda por donde se lo mire. Pero la cosa es que si adelante el hombre quiere cambiar, y en una cosa fundamental, ya no quiere ser nerd. Así de simple. Bueno, es que el hombre lleva toda la vida siendo visto como una especie de cerebrito global, una suerte de friki de Silicon Valley. El tipo que durante años jugó a llevar una camiseta gris de uniforme, según él, para hacer más fácil la vida y así tomar menos decisiones. Era la época en que repetía, no soy una persona cool, nunca lo he sido y no sé por qué tendría que serlo ahora. Pero llegaron los 40 y quiso cambiar. No le gustó lo que vio y entonces se hizo fanático de los deportes extremos y abandonó su uniforme gris por prendas más arriesgadas. Fue tan notorio su cambio que la crítica de moda del New York Times, la famosa Vanessa Friedman, le dedicó hace poco una columna donde dijo que estaba claro que alguien lo estaba asesorando en su imagen que cada día se alejaba más del clásico estilo de Steve Jobs, que nunca cambió su polera negra y jeans como tarjeta de presentación. ¿Cuál es el problema? Es que una cosa es vestirse distinto y otra muy diferente es ser cool. Y está claro que Zuckerberg está lejos de lograrlo. Bueno, a esta altura uno podría preguntarse, ¿qué es ser cool? La respuesta no es clara. Porque parece ser una condición natural, dicen, por lo que algunos han intentado sin éxito definirlo, pero hay algunos requisitos.
La primera es tener un estilo único. Las personas cool suelen tener un sentido distintivo de la moda o un estilo personal que se destaca y atrae la atención de los demás. Segundo, confianza. Ser seguro de sí mismo y tener una actitud relativamente relajada en diferentes situaciones puede ser parte importante de ser cool. Esto implica también no preocuparse demasiado por lo que piensan los demás y actuar en una forma más o menos auténtica. Intereses y pasiones. Esto es lo que más me gusta a mí. Las personas cool suelen tener intereses o pasiones que lo hacen destacar, ya sea en arte, la música, el deporte o en otras áreas. Tener algo en lo que uno se destaque y se sienta apasionado es fundamental para ser cool. O sea, ¿saben qué? Tener cuento. ¿Cuál es la receta para ser cool entonces? Estilo, confianza y cuento. Esa parece ser la trilogía perfecta, algo que parece que Zuckerberg no tiene. Y este video en realidad lo prueba. Yo que él no seguiría tratando, porque evidentemente su mejor cara está en los negocios, no tiene para qué ser exitoso en todo. Piense que al mismo tiempo que lanzaba este video, anunció que al celebrarse un año del lanzamiento de Threads, el Twitter de Meta, ya acumula 175 millones de usuarios al mes. Y si bien está lejos de los 620 millones mensuales que tiene X, la tendencia es muy buena. Entonces, es claro que el mejor lado de Zuckerberg es los negocios. Pero también es claro que el hombre cumplió 40 y quiere ser cool. Teniendo tanto, quiere lo único que no tiene. Pero así es la vida, ¿o no? Bueno, ¿saben qué? Al lado de Zuckerberg, o contemporáneo, está la empresa Amazon y Jeff Bezos. Amazon cumplió 20 años esta semana. Tome nota de esto. Si usted hace 20 años hubiera invertido $10,000 en la recién abierta en bolsa Amazon, hoy tendría $5 millones, porque en estos 20 millones la empresa fundada por Jeff Bezos ha rentado, escuche, 50,000%. Bueno, eso es lo que hizo precisamente Bezos y gracias a ello es el segundo hombre más rico del planeta. Pero claro, ¿quién iba a pensar que ese pequeño sitio dedicado a la venta de libros online iba a convertirse en el gigante que soy? Yo al menos no, y por eso no soy Bezos. Ahora, el vigésimo aniversario de la empresa no puede llegar en mejor momento, ya que hace unos días alcanzó el valor de mercado de $2 billones. Recuerden que en el mundo hay solo 3 empresas que han alcanzado el valor de 3 billones. Son Apple, Nvidia y Microsoft. Para que se hagan una idea, cada una de esas empresas vale más que las economías de Brasil, México y Argentina juntas. No es poco, ¿no? Bueno, y en el rango de los 2 billones estaba Google solo y ahora está Amazon. Con el alza de las acciones de Amazon, del precio de las acciones, Jeff Bezos, su fundador, incrementó su patrimonio en $6,000 millones, según la revista Forbes. Porque la fortuna de Bezos ahora es $209,000 millones, y la segunda mayor del mundo luego de Elon Musk. Amazon ha tenido en el último tiempo un desempeño extraordinario, con un aumento de precio de sus acciones de 27% en lo que va del año y de 130% desde principios del año pasado. De hecho, acaba de lograr su primer trimestre más rentable de la historia con un beneficio neto de $10,400 millones. En parte, todo esto se debe, adivinen qué, al impulso de la inteligencia artificial, dado que Amazon Web Service es uno de los productos de inteligencia artificial más reconocidos por el mercado. Como sea, escuchen este dato. A Amazon le tomó más de 4 años pasar de 1 billón a 2 billones de valor de mercado. A Nvidia, la empresa del momento, le tomó 180 días. Para que vean ustedes cómo se va moviendo rápido todo. Volviendo a Amazon. Tampoco todo lo que brilla es oro. Esta semana también se supo que la empresa prepara una nueva tienda online de descuento para hacer frente a la competencia de sus rivales China. Para ello está empezando o pensando enviar productos a sus clientes directamente desde ese país. Todo esto para lidiar con el rápido ascenso de cadenas como Temu o Shein, que han basado su estrategia en grandes descuentos, dejando de lado el despacho, que siempre ha sido la prioridad de Amazon. Ahora, si uno quiere recorrer alguno de los hitos de esta empresa en estos años, vamos a mencionar algunos. Primero, Amazon Web. Amazon Web Service se lanzó hace 9 años y comenzó a ofrecer una gama de negocios de servicios vía servidores remotos o la llamada nube.
y se ha convertido en uno de los mejores negocios atendiendo a más de 1 millón de clientes. Desde grupos que trabajan en el desarrollo de un producto nuevo, como lo fue Pinterest, a corporaciones como General Electric. Y está creciendo muy rápido. El ingreso aumentó un 50% en el trimestre reciente. El 2007 lanzó Kindle, cuando los lectores de libros electrónicos apenas empezaban a popularizarse. Fue un éxito desde el primer minuto, aunque en ese tiempo Steve Jobs de Apple lo ninguneó diciendo que no tenía ningún sentido tener un dispositivo para leer si nadie lee. Después se arrepintió. Después lanzó un teléfono que se llama el Smartphone Fire el año pasado, con tecnología de reconocimiento visual, funciones 3D y acceso rápido a los servicios de Amazon Prime. En ese negocio no le dio bien. Y tenemos finalmente Amazon Prime, el servicio de streaming que fue lanzado en el 2006 y es hoy día uno de los más importantes de la industria del cine y la televisión. Además, hay que recordar que Jeff Bezos es dueño de parte importante del Washington Post, uno de los medios más influyentes del mundo. Bueno, parece que está de más decirle cumpleaños feliz a este hombre porque sabemos que la historia de Amazon hasta ahora es muy feliz. Todavía estoy picado. Y usted debería estarlo también por no haber invertido hace 20 años en ello, ¿no? Seríamos ricos. Ya, pero ¿sabe dónde puede invertir usted más fácil? Y ahora sí que no se equivoque, en el nuevo SUV que le vamos a presentar ahora, que se llama Unique, que es un auto que se destaca por su diseño vanguardista, seguridad y tecnología de punta. Si quiere conocerlo y tener una experiencia de manejo, no dude en agendar su test drive en changan.cl. La semana pasada vivimos un momento, se vivió un momento, que nadie en el mundo del tenis olvidará pronto. De pronto, todo se paralizó la noche del jueves en Wimbledon, cuando Andy Murray fue homenajeado en el court central de Wimbledon después de su derrota en dobles junto a su hermano Jamie Murray. Estaba Novak Djokovic, Roger Federer, John McEnroe, Martina Navratilova, Lipton Hewitt y Tim Heman, entre muchos otros estrellas tenistas de hoy, de antes, que acompañaron al escocés en la pista para rendirle homenaje a quien fuera dos veces campeón de Wimbledon. Para muchos jugadores más, o sea, muchos más estuvieron en las pantallas de televisión para escuchar las ingeniosas y emotivas palabras que dio Murray en la canción. Sin querer soltar lo que adora y más necesita, el británico tuvo que asumir que ya no puede convivir con lo que a sus 37 años implica ser tenista profesional. Estoy listo para terminar, dijo. Con su despedida en Wimbledon, deja la parte más importante y mejor del tenista en los últimos 20 años, quien ha sido considerado, no dentro de los tres mejores, que son Nadal, Federer y Djokovic, sino que el top 4. ¿Por qué la parte más importante? Porque Wimbledon es el sitio donde saboreó la mayor cantidad de sentimientos y fue el lugar donde siempre hubo mucha presión para que fuera él, el inglés, que volviera a ganar el campeonato luego que Fred Perry lo hiciera, fíjense, el año 1936. Si bien ganar Wimbledon, lo hemos visto, es una exigencia para todos los tenistas, para Murray entonces tenía una carga adicional y por eso cuando el 2013 lo logró dando fin a 77 años de espera y penas para los ingresos, se convirtió en héroe. Y no contento con aquello, lo volvió a ganar el 2016. Fíjense, dos Wimbledon. El hombre ha ganado tres Grand Slam, dos Wimbledon. En la despedida de ayer, Murray recordó su primer título diciendo, fue muy estresante, no fue fácil, obviamente Novak se tomó el día libre, refiriéndose a Djokovic, que ese con quien jugó esa final. Y la ganó. Porque cuando Novak Djokovic dejó el domingo 7 de julio su revés paralelo en la red, fue Murray el héroe de todo. Fue la euforia, la alegría y la satisfacción de dominar la cancha central. Pero lo más importante debe haber sido quitarse la pesada mochila de tener que ganar Wimbledon. Ahí vinieron sus años de gloria, porque el 2016 se convirtió en el uno del mundo, lugar que mantuvo durante 41 semanas. Como dije, Murray nunca fue considerado a la altura de los tres grandes de su generación, pero de alguna manera logró instalarse en la historia
del tenis con victoria muy bien elegida. Sus dos títulos en Wimbledon lo colocan dentro de las leyendas del tenis, ya que comentamos, como comentamos en otro programa, es el único torneo que tienes que ganar si quieres que te recuerden. Por otra parte, ganar la medalla de oro contra Roger Federer en las Olimpiadas del 2012 fue también una forma de decir que él también estaba a la altura de los grandes. Pero fue, sin duda, su carisma lo que más se recordará. Es un tenista que a las mujeres lo adoran, desde que corrigió a un periodista que lo quiso felicitar por ser el primer jugador que había ganado dos medallas de oro, a lo que Murray respondió: Venus y Serena Williams tienen cuatro cada uno. Bueno, no por nada, el hombre fue nombrado Sir por la corona británica el 2019, siendo el único tenista que tiene dicho galardón. Así que bien por Murray. No sabemos si se va a retirar, pero bien por él, porque, ojo, el 2019 también anunció que se retiraba y volvió, pero ahora ya está viejo. Mejor descanse, disfrute, ya se fue Federer, ya se fue Murray, ya se va a ir Nadal y probablemente Djokovic, vamos a ver qué pasa con él. Bueno, pero mientras tanto, no se olvide acumular milla usando en todas sus compras las tarjetas de crédito Santander Latam Paz y canjealas para viajar a su destino soñado. Soy Polo y desde que nací he querido volar. Soy una golondrina atrapada en un cuerpo de pingüino. ¿Por qué me hiciste así? Maestro, maestro, one lesson, please. Hasta que un día todo cambió. Ya no necesitaba alas para volar, solo buenos amigos. ¿Cierto, baby? Así es, Polo. Usa tu tarjeta Santander Latam Paz que acumula y acumula millas para que juntos podamos decir, ¿y si nos vamos de viaje? Santander, tu banco. Bueno, siguen las caras largas en el sector automotriz. Es que las ventas del primer semestre de autos nuevos cayó un 10,5%, totalizando 140.000 unidades. El único consuelo es que se trata de una caída bastante menor a la experimentada durante los seis primeros meses del año pasado, que fue de 28%. La asociación del gremio, la ANAC, dijo que esto se explica tanto por las condiciones económicas, el bajo crecimiento y la caída de confianza de los consumidores. Asimismo, dijo, las condiciones crediticias para el segmento de consumo en general siguen siendo restrictivas y las tasas de interés se mantienen muy elevadas comparadas con las que teníamos algunos años. Lo que tiene, ojo, una especial incidencia en la renovación de vehículos comprados con algún mecanismo de financiamiento como este inteligente que se llama. Ahora, por segmento, las más afectadas son las camionetas, cuya caída fue de 24%, bastante, ¿eh? Y en el otro extremo están los famosos SUV, que solo bajaron un 1,8%. ¿Qué viene para el resto del año? Las estimaciones indican que debiera reactivarse las ventas este segundo semestre, pues la estacionalidad de la segunda parte del año suele ser la de mejor desempeño, lo que es una buena noticia. Bueno, más allá de las ventas, estuve revisando el informe de la ANAC y encontré algunos datos que me parecieron interesantes y otros entretenidos. En primer lugar, los SUV siguen dominando el mercado con una participación cercana al 50%, algo que ya es un fenómeno mundial y no parece estar destinado a cambiar en el mediano plazo. Segundo, entre las 10 marcas más vendidas hay solo dos chinas. A mí esto me sorprendió. De hecho, hay como una vuelta a las marcas japonesas, toda vez que Toyota es la que ocupa nuevamente el primer lugar y Suzuki el tercero. ¿Adivinen qué? El 57% del auto se vende en la región metropolitana. Vaya, no. Pero lo que es impresionante es que la segunda es Valparaíso, y está muy lejos, solo con el 8% de las ventas. ¿Cuáles son los autos más vendidos en Chile? Son dos camionetas, la Hilux de Toyota y la L200 de Mitsubishi. ¿Usted sabía eso? Bueno, veamos cuáles son los autos más vendidos. Son el Swift de Suzuki, el Soluto de Kia, el Gran Uno de Hyundai y el Baleno de Suzuki. Y finalmente, el SUV más vendido es el Grove de Chevrolet y el MGZS. Un dato curioso son los autos eléctricos. Fíjese que Tesla ya ha vendido en el año 431 autos entre los dos modelos que ofrece en Chile, lo que lo deja un poquito más abajo de BYD, que vendió 454. Yo encuentro que ya se están viendo algunos Tesla en la calle, ¿usted no? Ahora, si nos vamos al otro extremo, los autos de lujo, se tiene un dato que a mí me sorprendió. BMW domina la categoría
con 1.300 vehículos vendidos, muy por sobre el segundo, que es Volvo, con 602. Luego viene Mercedes, Audi, Land Rover y Porsche, especialmente con los sub de Porsche. Y en el superlojo, que es para una anécdota, contarle a usted, adivinen qué, se vendieron 14 Ferraris en Chile. No es poco, ¿no? 8 Maseratis, un Bentley, el auto del rey. Bueno, más allá de estos últimos casos que son una anécdota, es de esperar que mejoren las ventas de vehículos que llevan bastante tiempo de caída y que significan un sector muy relevante para el país y para la gente, toda vez que el automóvil, después de la casa, es una de las inversiones más importantes que tienen las personas. Y les digo algo, los automóviles son, por lejos, yo creo, los bienes más, con más impuestos que tenemos. Y pareciera que se los trata en Chile como un bien de lujo cuando no lo son. Y eso debiera corregirse, y eso en parte lo dijo la ANAC. Hay muchos impuestos que están dando vuelta y eso tiene deprimido también al mercado. Bueno, hemos visto de todo, un festival, hemos despedido a Murray, hemos celebrado los 20 años de Amazon. Lamentablemente hemos dicho que Mark Zuckerberg no va a ser un cool, y finalmente los automóviles. Con todo esto me despido y nos vemos mañana. Y les recuerdo que estamos en latercera.com, Spotify, YouTube y en todas las redes sociales. Estamos más que Mark Zuckerberg. Así que nos vemos mañana. Muchas gracias.